Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Nos encontramos en el cubrimiento de este paro del orden nacional desde el Hospital Departamental. Estamos con el presidente de Enfermeras y Médicos de Santiago de Cali. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Sebastián Galvis Acevedo y soy el presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR Valle y representante de los médicos residentes de la Universidad del Valle de Cali. Ya, puntos claves por los cuales ustedes salen al paro del día de hoy. Bueno, el primero es que estamos apoyando las exigencias y reclamaciones del pliego nacional de peticiones del comité del paro. Segundo, estamos rechazando vehementemente el proyecto de ley 010 que pretende continuar con el sistema y el modelo de intermediación financiera de las EPS que trivializa el ejercicio de la medicina familiar en Colombia, que no promete un cambio estructural del mercado de aseguramiento y que sí profundiza el poder de las EPS, ¿sí? Su rendimiento económico, que penaliza este proyecto de ley a los individuos, porque las personas que no vayan a hacerse cargo de su propia salud van a ser penalizadas con una mayor cuota moderadora, como si fuera tan fácil, porque en ese país lleno de desigualdades sociales no es muy fácil exigir a la gente que se apropien ellos mismos de su propia salud. Entonces, y también es un proyecto de ley, digamos que es más de lo mismo. Ya hemos tenido la reforma 1122 del año 2007, la 1438 del año 2011, que introduce la atención primaria en salud en Colombia, pero que en la realidad eso no ha sido una garantía del derecho fundamental a la salud. ¿Por qué? Porque no se ha acabado con el mercado del aseguramiento, con el modelo de intermediación financiera de las EPS. También estamos rechazando la ley 331, que valía la explotación laboral de todos los trabajadores. Es una ley que está precarizando, está validando la precarización del trabajo de todos los trabajadores en salud y que se vende como una dignificación del gremio. Dignificación, venir a marchar a defender los derechos y las garantías laborales de todos los médicos. No es la ley que está proponiendo. También tenemos a Yolanda Jaguandoy, que representa a la Unión Sindical de Cali. Yolanda, ¿puntos claves por los cuales se hace el paro en el día de hoy? Bueno, buenos días. Ante todo, un saludo cordial y un saludo a todos los manifestantes que en este momento tenemos nuestra voz de rechazo ante todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Reforma laboral, privatización de empresas del Estado, recursos naturales privatizados, corrupción, reformas laborales, reformas pensionales. Contra todo esto nos tenemos que unir y ser uno solo para poder garantizar una vida digna para todos los colombianos y para todos los caleños. Qué bueno, qué buen gesto el de las dos organizaciones sindicales más grandes que tiene en Cali, Sintran Cali y la UCE, llevar gente para que trabaje en esta ayuda humanitaria en San Andrés Islas. Claro que sí, es nuestro deber como personas, como humanos, y adicional a eso, con esa gran capacidad técnica y personal y humana que de las personas que viajaron, de los representantes de los trabajadores, para poder apoyar y atender en algo a nuestros hermanos de San Andrés y Providencia y las islas vecinas. Médico, ¿ha incumplido el gobierno nacional con estas ayudas, famosas ayudas, en este tema de la pandemia? Bueno, nos parece que ha sido un gobierno que no ha sabido gestionar efectivamente esta contingencia del COVID-19, y lo demuestran las cifras. Colombia es un país con cerca de 50 millones de habitantes, en el que ya tenemos más de 30 mil muertes. Si comparamos con Alemania, que es un país mucho más pequeño, hay menos muertes en ese país, por ejemplo. Somos el décimo país con mayor número, digamos, de casos y muertes en el mundo. Entonces creemos que es un gobierno que no ha sabido darle una adecuada gestión y respuesta a esta pandemia. Segundo, que prefirió conservar el capital de los banqueros y los industriales antes que la salud del pueblo. Entonces la exigencia de esta congregación es muy clara:
Estamos exigiendo el archivo del proyecto de ley 010 y estamos rechazando la ley 331 que precariza y valía la tercerización laboral de todos los trabajadores de la salud. Yolanda nos acaba de dar un mensaje del pendón. Así como cayó el pendón, debería caer la desigualdad, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Sí, claro, es un mensaje, pero no estamos caídos, al contrario. No, es un mensaje. Que caiga la desigualdad. Es un mensaje de lucha y es un mensaje que estamos aquí y que somos cada vez los que se suman a hacer conciencia de que tenemos que reclamar nuestros derechos, que no es nada que nos están regalando, que no es nada de eso. Por eso los plantones, por eso tomarnos la calle Quinta, por eso estar activos, por eso estar aquí y por eso los invito a que se acerquen a todos los puntos de encuentro de nuestras organizaciones y que estamos acá todos los caleños y caleñas que amamos esta ciudad y creemos en un mundo más justo. Continuamos el cubrimiento hoy día de paro nacional. Estamos con Jairo Cárdenas, vicepresidente de la organización sindical UCE. Bienvenido a esta información, Jairo, y puntos por los que se hace el paro en el día de hoy. Inver, buen día para ti y los televidentes, los compañeros que se dan a la tarea de mirar nuestro informativo. Digamos que hoy a nivel nacional se ha convocado en conmemoración del 21 de noviembre del 2019 el día de protesta a través de plantones en las diferentes ciudades del país. Situación bien difícil, un año de pandemia en el que el gobierno ha aprovechado a través de una cantidad de decretos darnos, como se dice popularmente, en la cabeza. Y vendrán muchos más, esa es la gran preocupación de nosotros. Temas, por ejemplo, como la reforma pensional. Hoy los gremios del país están pidiendo la contratación por horas y diferentes tipos de contratación, lo que lleva aún más a la precarización del empleo, cuando a través de la OIT y a través de las diferentes organizaciones sindicales a nivel mundial lo que se pide es trabajo decente. Otro tema es el tema de las pensiones y jubilaciones. También se está pidiendo se revise ese tema por parte de los gremios nuevamente para proceder a establecer un mayor tiempo de edad para el tema de pensión. Recordémonos que salvo las fuerzas militares y los educadores tienen un régimen especial, el resto de los trabajadores de Colombia simplemente nos pensionamos a través de las dos formas que están, que es a través de los entes privados o a través de Colpensiones. Se pretende prorrogar los tiempos y nos preocupa mucho los derechos adquiridos, cómo van a ser manejados por parte de esta reforma. Precariza más el tema laboral, porque lo que conlleva es a que de esa forma escasamente un 10% del pueblo colombiano en los próximos años podrá pensionarse. De resto todo será a través de bonos y ayudas, a través de los famosos BED y otras cosas que definitivamente precarizan la pensión en este país. Vamos a entrar a dialogar con Lierman, Muñoz Lierman. Bienvenido, inicialmente un muy buen gesto el de tanto Sintra Cali como la UCE, ¿no? Ir a acompañar a los compañeros de San Andrés que están en estos momentos en una problemática bastante grave. Siempre la empresa en Cali, sus trabajadores han ayudado en estas grandes catástrofes que nos han ocurrido. Fue el hecho en Popayán, en Superaños, y después estuvimos en Armenia, y ahora la empresa toma la decisión con sus trabajadores que, de la alta calidad técnica que tienen en energía, y mandar un contingente para que rápidamente restablezcamos el servicio y la gente de San Andrés pues quede más tranquila después de lo catastrófico que ha pasado. Entramos en diálogo con Tomás Cifuentes. Tomás, bienvenido. Inicialmente, hoy se ha demostrado que pacíficamente también se puede protestar, ¿no? Sí, yo pienso que esta es una protesta que está avalada por la Constitución Política de Colombia. Es una protesta totalmente pacífica en apoyo a todo este gobierno que hay en estos momentos, la oleada de muertes hacia líderes sociales, líderes campesinos, los decretos presidenciales que definitivamente lo que emiten es más pobreza y más ruina. Sintra UCE se hace presente en esta protesta, apoyando como siempre y
destacando que los trabajadores de Encali también hacemos presencia en defensa de los servicios públicos. Vamos a dialogar con uno de los afiliados de la organización sindical. Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Henry Garcés. Don Henry, hable un poquitico sobre lo que es este paro en el día de hoy. Nosotros como empleados oficiales siempre debemos defender los intereses de los trabajadores, siempre diciéndole a los compañeros que podemos cambiar las cosas para bien. Y eso es lo que se piensa hacer aquí, decirle a los colombianos que nosotros siempre podremos hacer un cambio cuando tomemos la decisión de hacer protestas, de manifestar los problemas y de hacer que las personas del país conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Defendamos los derechos humanos, defendamos los recursos naturales, defendamos el trabajo oficial, los derechos de los trabajadores, y siempre debemos tener en cuenta que podremos hacer un cambio cuando estemos en unidad. Vamos a entrar a dialogar también con el secretario de la organización sindical, Carlos Mario Sandoval. Carlos Mario, puntos claros para el paro del día de hoy, el paro nacional. Pues a ver, hay varias manifestaciones. De todas maneras, el gobierno nos la hizo muy bien hecha cambiando para el día 21 la celebración del día sin IVA. Y de todas maneras, eso se refleja en la gente que hay. Pero sin embargo, aquí estamos apoyando al Hospital Universitario y allí vamos a estar en todas partes donde nos necesiten y donde haya que defender lo público, ahí estará la Unión Sindical en Cali Buses. Un gesto muy bonito el de las dos organizaciones sindicales de en Cali, ¿no? La Sintra en Cali y la UCE. Ir a hacer presencia en San Andrés para acompañar a los a la gente que se encuentra en estos momentos problemática en la isla. Sí, un saludo de solidaridad para toda la gente de San Andrés. Y las dos organizaciones se pusieron de acuerdo con el gerente y con el alcalde de enviar un contingente de trabajadores de ambas organizaciones a ayudar en el tema eléctrico, ayudar en el tema de acueducto y organizar todo lo que más podamos allá, como lo hemos hecho en todas las catástrofes que han habido en Colombia. Cuando hubo lo de Armenia también hubo un contingente de gente de acueducto, de energía, que estamos haciéndole frente y ayudándole con solidaridad a la gente de San Andrés. Viajate el Valle de Paraísos Escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate el Valle de Lugares Inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate el Valle de Colores y Sabores que enamoran. El Valle de Naturaleza, Cultura, Arte, Aventura y Gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viajate el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Infivalle, el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca. Prestamos servicios financieros y asesoría en gestión integral de proyectos. 49 años de experiencia, la calificación de riesgo crediticio AAA, el otorgamiento de alivios financieros a nuestros clientes, la creación de líneas de crédito favorables y competitivas nos afianza como aliado estratégico de entidades públicas para la reactivación económica de nuestra región. Gobernación del Valle, por un Valle Invencible. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Henry Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. La Liga de Baloncesto Profesional se vive, se juega y se gana en Cali. El baloncesto se tomó Colombia. Transmisión por Win Sports en abierto. Invita Alcaldía de Cali, Secretaría del Deporte y la Recreación. Cali, Ciudad Deportiva. Soy Carlos Diago, Secretario del Deporte y la Recreación. Los invito para que estén apoyando la Liga Profesional de Baloncesto, uno de los deportes más importantes que tiene Colombia. Decirlo en una canción puede sonar romántico,
pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida. En el Magazine del Valle nos encontramos con Walter Andrade, el directivo de la SUNED, Sindicato Unitario Nacional de Empleados Estatales. Bienvenido. Hablemos del paro del día de hoy. Gracias. Pues hoy estamos aquí acompañando por parte de del SUNED Cali, aquí en el Hospital Departamental, al sindicato que ha organizado esta actividad hoy. Pues la idea es protestar por todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, la educación y el empleo. Las condiciones han cambiado mucho, ¿no? Del año anterior a este año, que no teníamos la pandemia, el año anterior se volcó la gente en forma masiva. Y aparte de eso, se cambió de fecha. ¿Eso de pronto incidió para que no saliera la gente a esta protesta en el día de hoy? Desafortunadamente, sí, es la verdad. La pandemia ha hecho estragos en todos los ámbitos. Hoy en especial, que esto debería estar atestado de trabajadores y de seguidores de los sindicatos, nos vemos con una situación un poco triste, ¿no? Pero, sin embargo, aquí estamos representando a cada una de las organizaciones sindicales en este encuentro que algunos líderes nos hemos dado para estar aquí. Varias organizaciones sindicales, voy a entrar en diálogo con Robert Rojas. Robert, bienvenido a esta información, este es directivo de la Unión Sindical de Encale. Puntos claves por los que se lleva a cabo el paro nacional. Muchas gracias. La UCE, como siempre, participando en este tipo de eventos, apoyando esta iniciativa. Estamos marchando, estamos protestando, estamos haciendo el plantón por temas muy sensibles como son la educación, como son el derecho a la salud, como son el derecho a los servicios públicos, el derecho a la vivienda digna. En ese sentido, la UCE acompaña este tipo de manifestaciones y le podemos decir a los compañeros que los seguimos esperando aquí en el Hospital Universitario del Valle. Otro punto importante que hay que resaltar es que estamos muy inquietos con el índice de desempleo que hay en la ciudad de Cali. Tenemos un índice de desempleo que es el mayor en Colombia, está por encima del 25%. Y contra este tipo de situaciones, la UCE se pronuncia acompañado de los sindicatos del Hospital Universitario del Valle. Varias organizaciones sindicales, también está otro miembro de la UCE, Aurelio Mosquera. Aurelio, bienvenido a esta información. Inicialmente, puntos claves por los cuales se hizo el paro nacional. Los puntos clave referente al paro nacional es que todos los trabajadores de Colombia, todos, tenemos que defender nuestros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protesta, el derecho laboral. Entonces, ese es lo que el ámbito nacional, a la clase trabajadora, un gobierno que nunca dialoga con los trabajadores, un gobierno que nunca dialoga con los indígenas, un gobierno que solo dialoga con los poderes económicos. Entonces, por eso nosotros los trabajadores a nivel nacional, ¿sí?, estamos alzados en protesta para defender nuestros derechos. La Liga de Baloncesto Profesional se vive, se juega y se gana en Cali. El baloncesto se tomó Colombia. Transmisión por Win Sports en abierto. Invita Alcaldía de Cali, Secretaría del Deporte y la Recreación. Cali, Ciudad Deportiva. Soy Carlos Diago, Secretario del Deporte y la Recreación. Los invito para que estén apoyando la Liga Profesional de Baloncesto, uno de los deportes más importantes que tiene Colombia. Somos Infivalle Pacífico, el Instituto de Fomento y Desarrollo del Pacífico Colombiano. Ampliamos cobertura a los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, prestando servicios financieros y asesoría en gestión integral de proyectos que contribuyen a la reactivación económica del suroccidente del país. Nuestra experiencia de 49 años en el mercado, la calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superintendencia Financiera de Colombia garantizan y soportan el manejo de los recursos para el desarrollo de la región. Infivalle apoya el Pacífico colombiano. La pandemia nos puso en una situación excepcional.
nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos, protejámonos. Juntos saldremos adelante. Con la vara que mides estarás protegido. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Agua que no es de beber, úsala para proteger. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre. Hazte donante de vida. Porque a veces uno se levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando. Más de 482 mil paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. 5 mil millones de pesos invertidos en 105 mil kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de 3,525 computadores, 40 mil tabletas digitales y 40,280 SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. Esto ha sido todo por el día de hoy, con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental y la Unión Sindical de Cali, UCE. Recuerde que salimos todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y por el canal 112 de en Cali. Además, pueden vernos a través de YouTube, Facebook y Twitter. Y recuerden que si es posible, es mejor quedarse en casa.